Hola amigos, bienvenidos. Vamos a continuar entonces con nuestro jugador estrella, muchachos, el número 13, el libro Randy West. Continuamos entonces con Ser una leyenda, amigos. Estamos en agosto primero, en espera de el partido que se nos viene con el Galatasaray el 13 de agosto del 2012. Así que vamos a darle inicio a esto. Y vamos a entrenarnos un poquito, ¿eh? Tenemos una valoración general de 60. Somos líbero. Y hasta ahora tenemos 0 puntos de desarrollo que asignarles al jugador. Así que vamos, muchachos, a avanzar en el tiempo. A la siguiente fecha nada más. Ok, esto guarda automático, inmediato. Deja que te hable del Pex Wally. Ya debes saberlo, pero te han asignado el dorsal número 13. Si tienes algún número preferido, puedes pedir un cambio. No, amigo, este es mi número preferido. Veamos el calendario. El 13 de agosto del 2012 tenemos un partido de entrenamiento contra el Galatasaray. Bueno, eso ya nos habíamos adelantado a eso, somos bastante clever con respecto a eso. Y lo habíamos visto ya. El arranque de la Eredivisie será el 25 de agosto del 2012. Ok. El director técnico será el que decidirá si juegas o no. Debes estar atento a la opinión que tenga de ti en mi equipo, valoración del técnico. Así, antes de que se me olvide, cada equipo entrena de forma diferente. Cuando cambies de equipo, yo que tú revisaría los métodos de entrenamiento. Ok. Eres un profesional y deberías saber lo bueno que eres y lo que has logrado. Puedes comprobar todo en informe personal, mis datos. Tenemos entonces nuestros datos, somos líberos, amigos, del Pex Wolle. Tenemos un salario anual de 50.000 dólares y 2 años de contrato en el Swole. Una valoración general de 60. Y estas son nuestras características: 1,80 m, zurdo de 78 kilogramos, 17 años de edad. Y podemos jugar como defensa central o líbero. Tenemos habilidades especiales de omnipresente y saque de banda largo. Y ese ha sido nuestro progreso hasta ahora, que no hemos jugado nada. Así que eso estamos en mis datos, ya lo habíamos visto también. Los puntos de desarrollo. No teníamos puntos de desarrollo. Podemos. Creo que disparo no es necesario todavía porque somos unos destructores de la defensa, muchachos. Bueno, no tenemos por qué buscar equipo de inmediato porque no hemos jugado siquiera. Tampoco estamos disconformes con el dorsal. Y la evaluación del técnico es esta para los jugadores del Suale. Estamos terceros del lateral izquierdo, muchachos, en la valoración. Como porteros, tercero, increíble. Media punta, tercero. Y bueno, ahí ustedes pueden ver las valoraciones. Y no tenemos valoración de defensa central porque hay defensas centrales ahí ya copados. Lachmann, Bruerche y Vandenberg. Vamos entonces a avanzar en el tiempo, amigos. Viernes 3 de agosto del 2012. Bueno. Si crees que has llegado a la hora de colgar las botas, elige información personal, anuncia tu retirada, para hacerlo público que dejas el fútbol. No. Si luego te arrepientes, siempre tienes la opción de retractarte. Eso sí, asegúrate de hacerlo antes del último partido de temporada, ya que si no, no recibirás ninguna oferta. Siento que no entrases en la convocatoria de la selección Inglaterra. Seguro que pronto se acordarán de ti. Bueno, la selección inglesa, muchachos, ha seleccionado como porteros a Hart, Foster, Harper. De defensas, Dawson, Ashley Gold, Terry, Paul Jones, Walker y Baines. De centrocampistas a Lampard, Gerard, Lennon, Genast, Barry, Joe Cole, Joe Barton, Scholes, Adam Johnson, Pennant y Ashley Young. Y como delanteros a Rooney, Amon Galor y Theo Walcott. Bueno, ojalá algún día estemos
en la selección inglesa. Eres un profesional y deberías saber lo bueno que eres y lo que has logrado. Puedes comprobar todo en informe personal y mis datos. Ok, seguimos con Randy West, con los datos de Randy. Aquí están todos los datos de Randy, el líbero. Hasta ahora seguimos de la misma forma. Avancemos en el tiempo, entonces. Veamos hasta acá. Hasta el viernes. Los GP puedes, los puedes adquirir en... A ver, con los GPs puedes adquirir toda clase de artículos en la tienda. Si te apetece ir de compra, selecciona artículos tienda. Los GPs se consiguen al jugar partidos. Evidentemente no los vas a conseguir calentando el banquillo. ¿Entendido? Tenemos que jugar entonces para lograr puntos de experiencia también. Tengo algo que decirte acerca de los artículos que puedes comprar en la tienda. A diferencia de los artículos que puedes conseguir en línea, los que compras en la tienda solo pueden usarse con los mismos datos guardados. Recuérdalo para la próxima vez que compres algo. Eres un profesional y deberías saber lo bueno que eres y lo que has logrado. Puedes comprobar todo en información personal, mis datos. Ok, nuevamente con los datos. Han sido bien majaderos en mostrarnos nuestras habilidades y datos en general. Compra algunos artículos en tienda propios. Bueno, podemos comprar solamente entrenamiento personal. Precisión de remate de cabeza, habilidad de regate, precisión de pase corto, velocidad de pase corto, precisión de pase largo, velocidad de pase largo, precisión de tiro, balón parado, efecto, control del balón. Vamos a... Tenemos 100 puntos, ¿eh? Vamos entonces a comprar control de balón. Y nos alcanza para una habilidad más, para un entrenamiento personal más. Resistencia, muchachos. Como somos unas defensas, tenemos que aguantar hasta el final. Ok, entonces, para que surjan efectos los artículos que compras, debes ir a equipar al jugador con ellos. Para equipar a un jugador, selecciona artículos, equipo, y coloca los artículos en sus bolsillos. Vamos entonces a por ello. Artículos. Equipo. Artículos equipables. Control del balón. Y resistencia, amigos. Ahí estamos entonces. Con los artículos equipables le hemos dado mejora en el control del balón y mejora en resistencia a Randy. Vamos a avanzar en el tiempo entonces. Ok, se nos viene la fecha con el Galatasaray entonces. El director técnico te ha convocado para el equipo titular. Hazlo lo mejor que puedas. Eres un profesional y deberías saber lo bueno que eres y lo que has logrado. Puedes comprobar todo en información personal, mis datos. Bueno, como lo repetíamos, han sido bastante majaderos con los datos. Debo echar un vistazo a la alineación antes del partido de hoy. Ok, vamos de defensa central derecho, muchachos. Tenemos una valoración de 56 de defensa central. Y bueno, vamos a tratar de dar lo mejor posible para el Pec Suole, para que nos vayamos fogueando de una vez por todas. Y tratemos de que esto sea... Bueno, que dé frutos para nosotros, porque como ustedes pueden ver, el Galatasaray es un equipo bastante, bastante mejor que el Suole. Bueno, muchachos, yo los voy dejando hasta acá por este mini capítulo de previa antes del partido. Entonces, los invito a seguir el Ser Leyenda para el partido que se nos viene con el Galatasaray. Que estés todos súper bien y nos vemos en el partidito en el próximo capítulo. Chau, chau.
Amigo, si te gustó el video, suscríbete, dale me gusta, agrégalo a favoritos y da tu opinión en los comentarios. Eso ayuda mucho. Y recuerda que tú eres el que le da vida a este canal. No olvides visitar también las redes sociales y canales amigos linkeados en la descripción.